Oh my God, my God. I'm so. I don't know, I cannot believe it. He's incredible. Mikel is incredible playing cards. He makes an unboxing on a baraja. I don't know the word in English. O sea, hacer unboxing de una baraja de cartas. Un tío que no conozco, que no me quedé con el nombre. Que es de puta madre, genial, super fabulous, great. O sea, es que el tío abre la baraja de cartas, hace el unboxing, abre el paquete, lo comprueba con el normal, en la edición de lujo que pone deluxe, edición deluxe. Comprueba la dureza, cómo se mezclan, cómo vienen los dibujos, diamantes, picas, corazones, tréboles. Y yo qué sé, tío, qué manos, qué manos, qué manos. ¿Qué pasa? ¿Cómo me quedé flipada de todo? Y dije, voy a hacer otro video de un food que me salió mal el anterior, que no sé cómo se me cerró la cámara. No estoy segura de cómo se cerró la cámara, pero se me cerró la cámara. Que es que me quedé súper flipada. Súper flipadita, flipadita. Es que no me lo creo. Qué maravilloso croupier. Pero es que vale mucho para el croupier. Mientras que lee libros y libros, sabe manejar las manos genial. Vale para cirujano. Qué genial, que te imaginas que te quedes sin las manos o sin los ojos. Cómo hace así, cómo abre la baraja, cómo la mezcla, cómo hace así. Yo qué sé, cómo. Y me dijo, cómo te imaginarás, no hago dedos. Y por supuesto, me lo imagino, que no hace nada, ningún dedo a nadie. Con las manos limpias, hábiles, ágiles, como las que tenía yo antes de que me las robaran. Yo qué sé, es que me quedé flipadísima, flipadísima. Es que un control, mira, o sea, no hay palabras, no hay palabras. O sea, sin palabras, me quedé sin palabras. Y para cómo no sabía bien, tengo que repetirlo. Ay, no sé qué decir, tío. Me quedé sin palabras. Y cómo habla y cómo se explica y cómo lo explica todo. Ay, Dios mío, no me pinté los labios, Dios mío. Yo creo que es alguna chatarrada. Mira, amazing, amazing, just great, just fun, superb, la baraja genial, dijo un nombre japonés o chino, me parece. Y es que me quedé alucinada, alucinada. Cómo de las manos, cómo mezcla, cómo reparte, cómo busca las cartas así. Es que yo no tengo dedos, tío, te juro que no tengo dedos. Ni tengo la longitud adecuada, ni tengo la movilidad adecuada. Qué horror, Dios mío. Acabar con mis manos de parrillera. Yo mato a la gente, tío. Yo mato, tío. Me dejaron sin los dedos largos y sin la capacidad y la habilidad necesaria a ellas. De cuando ganchaba, cosía y bordaba. Yo mato, tío, te lo juro. Imagínate que se quede sin los ojos o miope. Es que es para morirse. Qué bien, qué bien. O sea, genial. De puta madre. Me encantó el vídeo. Te lo recomiendo por si no lo viste. Unboxing, Miquel Román. Y luego cinco libros. Entre ellos El Principito. Que le dijeron que como vuelvan a pedir El Principito que lo matan. Y no sé por qué. Cuando yo no tengo El Principito y lo quiero. Dice que me lo deja si lavo bien las manillas con jabón de Avon. Y no me toco la cara de maquillaje. Que no me lo deje. Que si no me lo quedo. Que dice que lo abras por donde lo abras, siempre hay una respuesta a tus preguntas. ¿Qué más? También los. ¿Qué otro libro era?
100, 10, 10 pilares básicos para la riqueza. Así a modo de charla de un día para otro. ¿Qué más? Y otros libros más. Y quiero hacer una compra a la casa de libros si es contra reembolso. Si tengo que pagar ya. Que les den por el culo que son capaces de quedarse con los libros. Y ya lo dejo aquí. Y dale un beso de mi parte y un gran abrazo de mi parte y un beso de manos de mi parte. Y dale un biquiño en la nariz, ¿sí? Biquiños. Nos vemos. Chao.